Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada venres a esta hora, tiempo para hablar de deporte aquí en Televisión de Ferrol. Tiempo para una edición más de Minutos de Xogo, hoy día 21 de septiembre. Nos vindeiros intres repasaremos parte de la actualidad deportiva de nuestra ciudad. También miraremos cara al fin de semana que ya tenemos en riba para hablar de las previsiones más importantes que tenemos, como decimos, o alcance de man. Falaremos, por ejemplo, de Iolas, un torneo importante que tendrá lugar o domingo en la Ensenada de San Felipe. También o baloncesto ocupará un papel importante en no nuestro programa, tanto masculino como femenino. De duatlón falaremos con una cita mundial para as nosas deportistas y repasaremos algún apunte más en nuestro habitual apartado de breves. Este es el menú para los vindeiros minutos, así que sin más, comenzamos. Y lo hacemos mirando en primer lugar cara a ría, porque este domingo los deportes náuticos vuelven a coger protagonismo en Ferrol. Celébrase o Trofeo Internacional de Iolas Cidade de Ferrol, que fai as veces también de campeonato galego, coa clasificación para o campeonato de España en xogo. Allí habrá una participación de unos 200 remeiros y remeiras, muchos deles dos nosos, dos locais, que agardan facer un bo papel. Toda actividad será, como decimos, o domingo mañá na Ensenada de San Felipe. Si hay algo donde a crise nos está a notar no deporte, é na elevada participación que teñen os diferentes torneos que se celebran na nosa cidade. Lonxe de baixar a asistencia, é curioso como o número de deportistas que se achegan a Ferrol aumenta en case todas as modalidades deportivas. Ya que temos este domingo é un magnífico exemplo. Un ano máis, regresa ao Trofeo Internacional de Iolas Cidade de Ferrol, que volve a facer as veces de campeonato galego da especialidade. Trátase da 16ª edición, o que demostra o éxito que tivo este evento nas pasadas datas. Nesta chega nun gran momento de forma. Se agarda que ata a Ensenada de San Felipe se chegue un número próximo 200 remeiros e remeiras procedentes de 15 clubes diferentes. Datos que foron ofrecidos na presentación oficial do torneo. Estiveron presentes a concelleira de Deportes, Susana Martínez, e o presidente do clube organizador, o San Felipe, Daniel Rodríguez. Os deportistas veñen de diferentes lugares, por suposto da cidade e da comarca. Representando a Ferrolterra, teremos moitas e moi boas embarcacións, nivel acreditado. Pero tamén loitarán por facelo ben outros clubes galegos e incluso doutros puntos da península e de Portugal. Todos competirán baixo a modalidade de Iolas a 4 con timonel. Todo pinta ben para que o domingo a mañá este internacional de Iolas deixe un gran sabor de boca. Como todos conocemos, bueno, pues la comarca de Ferrol cuenta con una gran trayectoria en la modalidad de remo, por lo que contaremos con numerosa participación procedente de Narón, de Cedeira, de Mugardos, de Ares y, como no podría ser de otra manera, pues nuestro club, el San Felipe. Desde el Patronato Municipal de Deportes, como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, siempre estaremos dispuestos a colaborar en el fomento del deporte, sea de la especialidad que sea, pero sobre todo estaremos encantados en colaborar con los deportes náuticos que tanto significan para nuestra ciudad de Ferrol. Podemos decir, sin equivocarnos, que esta cita es multigeneracional. Todas las ciudades estarán presentes en las aulas departamentales, desde infantis hasta veteranos. Lógicamente, cada una con su distancia a percorrer, va desde 2.000 metros hasta los 2.000. Hay que estar también muy pendientes de la meteorología. Para el domingo se agarda un día con nubes y claros, una temperatura agradable, ainda que lonxe la moita calor que hubo pasado año, con lipotimias incluidas. En xogo, las medallas en este internacional, galego y también algo muy importante. Aquí sairán las embarcaciones que representen a Galicia no vindeiro campeonato de España. Por ese objetivo loitarán os e as locais, e como indicó o presidente do Clube San Felipe, teñen bastantes opciones de facelo ben, como en anteriores ediciones. De la comienzo a las 9 las eliminatorias y las finales están previsto que den comienzo sobre las 11 para hacer la entrega de trofeos sobre las 2 más o menos. Como bien decía Susana, es un campeonato gallego el cual da acceso a participar en el Campeonato de España, que se celebrará en Alicante los días 13 y 14 de este mes, del mes que viene, perdón, al cual San Felipe esperemos ir con 3-4 tripulaciones. También hay clubes de la zona que tienen un potencial bastante grande en la Iola, como es el caso de Ares, que tiene una Iola juvenil femenina también importante, el caso de Cedeira, pues Narón. Y después de otras comunidades, pues también hay subcampeones de España, campeones de España que también acuden este año a participar en las Jornadas.
Todo apunta a que esta será unha xornada de gran remo, con moito nivel entre os participantes. Ademais, a festa pode ser completa se as nosas embarcacións cumplen cos pronósticos e repiten os éxitos pasados. Se agarda unha gran afluencia de público para disfrutar dun paraxe fermoso deste Trofeo Internacional de Iolas. Falamos agora de baloncesto e o facemos mixturando baloncesto masculino con baloncesto feminino, cun mesmo denominador común, a Copa Galicia. Este torneo clásico xa de pretempada que senta moi ben os nosos equipos para ir collendo o ritmo e fusionando as pezas novas de cara ao inminente inicio de liga. O Ferrol Baloncesto e o Baloncesto Narón xa saben que se enfrontarán na primeira xornada, mentres o Uni xa coñece a folla de ruta que debe seguir neste torneo. Unha pretempada consta xeralmente de dúas fases diferentes pero complementarias. Unha a dos adestramentos, a outra a dos partidos amigables. E dentro desta última, os equipos da nosa cidade teñen sempre unha cita clásica, como é a Copa Galicia, algo que se repite nos diferentes deportes, fútbol sala, baloncesto, tanto masculino como feminino. En o caso do básquet, xa coñecemos o calendario desta competición tanto para o Ferrol Club de Baloncesto e o Baloncesto Narón como para o Universitario de Ferrol. En o caso dos rapaces, a cousa non pode comezar dun mellor xeito. Fará cun derbi comarcal entre ferroláns e naroneses, un prato forte para arrancar por parte de dous equipos que coincidirán por segunda tempada consecutiva na Liga EVA. Este torneo de preparación autonómico xunta os equipos desta categoría, primeiro nunha fase de grupos e logo nunha final. A data do choque está fixada para o 30 de setembro e xogarase en territorio naronés. Para o 7 de outubro está fixada a segunda xornada e para o 14 a terceira, que encontrará os nosos ante o Básquet Coruña e o Estudiantes de Lugo alternativamente. O campeón deste grupo se enfrontará ao mellor do outro nunha final fixada para a fin de semana do 20 de outubro. Obviamente este derbi non servirá para sacar grandes conclusións pola pouca preparación que terán ambas escadras nas pernas. Además, hai pezas que conxuntar, caras novas, no caso dos ferroláns, incluso un adestrador que debuta ao fronte do primeiro plantel, como é Pablo Rodríguez. No caso do Universitario de Ferrol, a escadra dirixida pola dupla Lino López-Ricardo Aldrei xa principiou os adestramentos esta semana en Esteiro, mentre agarda o seu debut no Grupo A desta Copa. Quedou emparellado co Ensino de Lugo e co Pabillón Ourense, dous equipos cos que tamén se medirán na Liga Feminina 2. Aquí o sistema de competición é diferente. Pasan os dous mellores de cada grupo que se enfrontarán nunha final a 4 a disputar o 12 ou 14 de outubro, nunha sede aínda por determinar. O pasado curso a cidade escollida foi Ferrol. Para chegar a Talí hai que facer un camiño previo. O Uni descansa na primeira xornada, así que non saltará a pista ata o día 3, no que recibirá o Pabillón Ourense. Veremos onde, xa que o club universitario lle gusta levar este tipo de citas ata pabillóns da comarca para intentar enganchar a outro público. Despois, a semana seguinte visitarán as lucenses. Con esa mixtura de caras novas e continuidade, ao universitario lle vendrán ben estes compromisos para ir collendo rodaxe de cara ao debut ligueiro fronte ao Avilés. Como ven, dúas frontes abertas neste período de preparación, e que non hai que agardar a que comece o máis serio para poder ir disfrutando e coñecendo os nosos equipos para este curso 2012-2013. E a Federación Galega de Baloncesto debeu quedar moi satisfeita coa organización que fixo o Uni o pasado ano deste torneo, porque confirmouse hai escasas datas que repetirá na organización desta Copa Galicia 2012. Será do 12 ao 14 de outubro, nese Ponte do Pilar, onde disputarase a fase final da Copa Galicia no Pabillón de Esteiro. A Federación Galega de Baloncesto comunicou esta mesma semana que confía ao Universitario de Ferrol a organización da fase final da 20ª edición da Copa Galicia Senior Feminina, evento para o cal o apoio do Concello de Ferrol e do seu padroado de deportes será de vital importancia. O noso clube repite un ano máis o terceiro de xeito consecutivo como organizador desta competición. O Pabillón Municipal de Esteiro acollerá os encontros de semifinais e a final da mesma, marcados para os días 12 e 13 de outubro respectivamente. As semifinais na xornada festiva do Benres 12, ás 6:30 e ás 8:30, e o encontro decisivo, horario de tarde, ás 7, ocupará a atención deportiva durante o sábado 13. Dous días de baloncesto de calidade,
solles falta unha cousa que sempre o fará máis atractivo, que o Universitario de Ferrol logre o pase para esta fase final na súa casa, poida por fin ser profeta na súa terra.